Tenemos a un invitado especial, al misólogo Juan Nicola. Muchas gracias, Luis, por estar aquí presente en este día domingo al otro lado. La invitación, muy agradecido por este hermoso programa. Vamos a hablar de todo un poco, a ver qué es lo que con qué nos sales esta semana, Luis. Esta semana tenemos dos temas. Uno, que fue algo que se quedó el día de ayer. La semana anterior se quedó un poquito como que en el aire, porque alguien preguntó específicamente si se debía, o sea, si se podía tener o no duendes en la casa. Ese es uno de los temas. Y el otro es el del Triángulo de las Bermudas. Entonces por eso es que tenemos al duendecito ahí presente para poder hablar. Exactamente. Y el libro del Triángulo, Triángulo de las Bermudas. Ahora, primero vamos por la parte de los duendes. ¿Tú alguna vez has visto un duende? O sea, a ver, duende. Así, tal cual. Así no. Nunca, o sea, no. O sea, en televisión, películas, claro, pero en la vida real, no. Ya. Resulta que mucha gente utiliza este tipo de duendes como una alegoría a los duendes que están de forma esférica, ¿ya? En forma de éter. O sea, que no se puede tocar. Pero estos duendes que nosotros tenemos aquí son esa representación. Y hay gente que dice, bueno, el duende de la salud, el duende del dinero, el duende de esto. Los duendes te ayudan en todo, no necesitas un duende en específico. Ahora, esto también viene a acotación porque la semana pasada nosotros estuvimos en una feria, la de lo que es este NC Art Festival, y allí había una persona que me dijo que quería saber un poquito más de acerca de estos duendes. Así que para las personas que han estado preguntando acerca de este tema, aquí les va la primera parte. ¿Cómo tú crees que deberías de tener un duende? ¿Cómo podrías hacer tú para tener un duende? Bueno, en este caso me acercaría, o sea, para adquirir uno, para tener, ¿verdad? Ajá, sí. A una tienda esotérica, que son las encargadas de vender este tipo de personajes, y de ahí comprarlo para tenerlo. Pero obtenerlo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería lo más recomendable? ¿Tenerlo sentado, parado, con un artículo en especial? Bueno, este duende que está aquí, si me puedes poner. Bueno, el duende que hemos estado viendo... es uno de los que yo fabrico. Un duende tiene una parte vital de la persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo fabrico un duende, ese duende yo lo tengo que controlar, porque no tiene dueño. Yo no soy el dueño de este duende. Él va a tener un dueño en algún momento dado. Yo no puedo tener mucha más cantidad de duendes de las que podría abastecerme yo. O sea, que no sé, por ejemplo, 20 duendes. Si ya voy al 21 se me empiezan a descontrolar todos. Porque es como cuando tú tienes un jardín de infantes. Ya. ¿Ya? Entonces, tú dices, a ver, como maestro, tú dices, a ver, yo puedo tener hasta 15 niños en el kinder. Pero si me pones uno más y hay uno que mete ahí para... Todo pues, se va fuera de control. Exactamente. Ya. Así, eso sucede. Entonces yo no puedo tener... Bájamele un poquito el... Eso, porque yo no me escuchaba ya. Entonces, así tú debes de tenerlo a los duendes para evitar que empiecen a molestar.
no es que hacen daño. Los duendes lo que hacen es ayudarte y también hacen sus travesuritas por ahí. A ver, ¿aquí está el duende? Ya. Entonces, ¿qué resulta? Que, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas primero a una tienda esotérica. Pero yo te recomiendo algo. No vayas con la esta de que, ay, es que vieron en el programa al otro lado. A ver, enfócame el duende, pero no la barriga. hasta abajo, ya. Ok. Ahí está. Ya. A ver, para que lo vean más o menos, un poquito mejor. Este duende tiene en la parte de aquí una moneda china. Tienen distintas representaciones. He visto a personas. Ya, ¿lo leo? Ya. Ya. Entonces, he visto inclusive personas que dicen que los han visto moverse. Personas que han visto que les crezca el cabello. El cabello, sí, la barba. Entonces, depende de muchos factores. Pero aquí viene el detalle. No es solamente decir, a ver, yo voy, quiero un duende y ya está. A ver, ¿de verdad tú quieres un duende? ¿De verdad te llama la atención un duende? ¿Lo haces solamente por el hecho de tener la parte... Exacto. O adornar exacto. Una parte de tu estanque. Ya, entonces tú lo que debes de ver es que si te llama la atención de verdad un duende, no es que lo buscas. No es que vas a la tienda y dices, a ver, deme un duende y te dan... No, tu intención... En tu interior, el mismo duende te llama a ti, ¿sí? El mismo duende te llama a ti y él es el que va a hacer todo lo necesario para que tú te lo lleves. Ah, ya. O sea, no es que cualquiera puede venir y quiero este duende porque está bonito, está grande. O sea, pero es que puede que eso te llame la atención y por eso es que... O sea, que tú, él es el que... Es el que te llama. Vas entrando, él... Ah, es el que te llama. Él es el que él te llama. Él es el que te busca. Exacto. ¿Ya? Entonces, mira, te digo que en una de las ferias que yo llevé unos duendes, hay duendes que son, por ejemplo, este de aquí es inmóvil, este no va a mover su cuerpo, ya, este es inmóvil, pero tengo otros que sí, la estructura sí te da para que le puedas mover un poco. Hay otros que te da para mover bastante el cuerpo, ¿ya? Entonces había llevado uno donde solamente la cabeza le podías mover. Estaba ese duende tal cual estaba ahí sentado. Y nuestra amiga Leonela Castro. Sí. Ya, estaba ahí, había llegado. Estábamos conversando y todo eso. Tú sabes que Leonela es muy efusiva. Sí, muy interactiva. Entonces, ¿qué resulta? Que imagino yo, y ay, el color del cabello... Imagino yo que al duende le llamó la atención. En un momento dado, tú veías que el duende estaba ahí. La cabeza estaba así, girada. Mirándola a ella, a Leonela. ¿Y qué dijo Leonela? Leonela no se había dado cuenta, nadie se había dado cuenta hasta que una persona viene y dice: pero ese duende tiene girada la cabeza. Y yo, como de normal, porque se le gira la cabeza. O sea, para mí, normal. Yo, pac, lo puse bien para que se acomode bien bonito, pues, ¿no? Y 10 minutos, contadito. Estábamos distraídos de nuevo, cuando de repente, otra vez, lo pusimos en otra posición, en otro lugar. Buscándola a Leonela. O sea, te la entiendo de que, ok, si estaba ahí en el mismo lugar, movió la cabeza, ay, justito estaba ahí. Pero no, lo pusimos en otro lugar, ella estaba en otro sitio. Y la seguía mirando. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy común que sucede. Ahí le estaba buscando ese duende. Ella obviamente estaba asustada. Claro. Si te asusta eso no lo hacen por maldad. Lo hacen porque le llamaste la atención de alguna u otra manera. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo, si Leonela decía, ¿sabes qué? Yo sí me lo llevo. Lléveselo. Porque es tuyo. Porque él te busca. Ella no quiso, obviamente, porque le daba miedo. Y eso es bueno, porque al momento que te elige un duende,
quiere decir que Él te va a proteger, cuidar y favorecer también en muchos aspectos. Exactamente. ¿Verdad? Puede exactamente. Ser sentimental, económico, salud, etcétera, ajá, etcétera, ¿no? Exactamente, pero también aquí viene un detalle. Hace algún tiempo alguien me dijo, alguien me pidió un duende. Entonces yo le digo, ok, perfecto, yo te doy un duende. Pero el objetivo de esta persona era el amor. Era el amor, así. Digo, este duende puede desencadenar cosas que te ayuden a encontrar esa pareja o que esa persona que tú, en quien tú tienes en mente, venga. ¿Ok? Te va a desencadenar cosas. Pero se lo dije claramente, no es algo de la noche a la mañana. Esto va a ser una sucesión de cosas. Bueno, que resulta que él lo compró a las 4 de la tarde de un día domingo y el día lunes a las 8 de la mañana me escribe y me dice, ¿sabes qué? Te lo devuelvo, ya no lo quiero. ¿Encontró el amor o no? No, es que él me dice, es que yo hoy día me encuentro con esta persona que me gusta y solamente hablamos como amigos. Se suponía que ya el amán... El tipo quería que ya la man, ya. Ya, es el tipo de persona que piensa que porque tú ya hablas con ella, ya van a enamorarse, tener hijos, nietos y todo lo demás. O sea, todo tiene que ser un proceso. Claro, o sea, cualquier cosa relacionada con el amor, la suerte, el dinero, es un proceso. O sea, no tiene que caer de la noche a la mañana. Pero fue algo positivo porque ya hubo un paso. La chica que le gustaba se acercó donde él. No, a ver, lo que pasa es que debía de acercarse porque eran compañeros de trabajo. Ah, ya. O sea, lo que él se refería era que hizo lo mismo de siempre. Se acercó y ya está, pero es porque somos compañeros de trabajo. Pero él ya quería que cogiera y ella solita. O sea... no son magos los duendes, o sea... No. Quería que haga milagros de la noche a la mañana. Imagínate. Pero... te digo una cosa, a ver, ya tienes tu duende, ya estás con él y todo eso, ¿cómo llegas a la casa? Bueno, el duende lo llevas a tu casa, a tu domicilio, y lo tienes como tu amigo. ¿Cómo tratas a un amigo tuyo cuando llega a tu casa? Claro, se lo recibe con los brazos abiertos. Exacto. Se le brinda... Con colechifle. Colechifle, claro. Colegalleta. Hay que tratarlo lo mejor. Tome asiento, exacto. Prende el aire acondicionado, mire televisión. Exacto. Algo parecido haces con un duende. Cuando tú llegas a tu casa, tú coges un lugar en donde él va a estar, donde puedes sentarse, lo puedes dejar de pie, y le vas a dar esto es un vaso grande, pues no, le das un vaso chiquitito con agua mezclado con miel. O con azúcar, agua solita, un puro tal vez. Puede que si tú fumas, le das un cigarrillo. Si tú estás tomando en la casa, le das también un poco de lo que tú tomas. Le das comida, pero le das comida seca. Qué sé yo, arroz, pero seco. Yeah. O sea, sin no preparar, cocinado, no cocinado. No cocinado. ¿Ya? Algo que siempre se le da, yo siempre recomiendo esto, es darle moneditas de un centavo. Les encanta el cobre. Les encanta el cobre. O sea, al momento que tienes un duende, prácticamente es un habitante más de la casa. O sea, un miembro más de la familia. Exacto. En otras palabras. Entonces hay que tratarlo como tal. Exacto. Y él te va a dar todo. Él te va a dar protección, él te va a dar dinero, te va a dar recursos. Ahora... Una pregunta, el por qué tengo que hacer eso. Yo sé que entiendo que me estás diciendo que es como un habitante más, como un miembro de la familia, el que hay que alimentar, darle todo, por ejemplo, si estoy tomando, fumando, cualquier cosa, pero ¿por qué en sí? Bueno, es que el duende necesita ser atendido. Cuando tú, eso se le llama así, literalmente a todo ser espiritual con el cual tú profesas algo, con el cual tú quieres tener conexión, le das atención. Cuando atiendes a tu espíritu, puede ser un duende, puede ser un hada, puede ser un elfo, puede ser un troll, puede ser un muerto, una deidad,
todo eso, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú tienes, los católicos entenderán esto, tienes a tu, sí, a tu Virgen, tu, yeah, tu Virgen María, que le pones flores, exacto, le pones agua, ¿sí? La veneran. Exactamente. La veneran. Pero no es que, le veneras, le estás atendiendo. Porque le estás poniendo flores. Le estás poniendo flores, le estás poniendo su vasito de agua. Le estás poniendo su rosario. Esto es como cuando tienes una mascota. O sea, es lo mismo. Ajá. Claro. Sí. O sea, el duende. No malinterpreten. Pero es más o menos para qué. Sino para que entiendan, ajá, que tienen que atender a esa persona. Exacto. Así como tienen a animalito, hay que atender al duende. Exactamente. Vamos con un video ahorita. Sí. Es rebelde, ¿eh? ¿Quiere que te dé fotografía? Está bravo. Ahora sí. Bravo. Pero está. ¿Qué es? Ahí sí, es como que. Ahí. Ahí. Pero mira, date cuenta que mientras en una está bien virada, en la vida real está bien virada, está casi de frente en tu foto. Está la lámpara. A ver, este video fue grabado hace más o menos un año. Más o menos. No lo muestro normalmente porque hay muchas cosas. A ver, quiero que pongan la foto para que vean más o menos el contexto de lo que acaban de ver, para que entiendan más o menos, porque ahí sí es una imagen fija. Estaba llevando unos duendes de los que hago ahí y le estaban tomando fotos para publicidad, ¿no? Le estaban tomando su fotito en el local en donde yo estaba llevándolo. Y resulta que uno de esos duendes, si se dan cuenta que hay una serie de duendes, uno de esos duendes, el verde, el que tiene el gorrito verde y el cuerpo anaranjado. Si se fijan, todos los duendes están mirando en la misma posición que cuando tú le estás tomando la foto. Pero el único que está mirando totalmente diferente es el duende verde, el duende anaranjado con el gorro verde. Si te das cuenta, el primerito, obviamente se ve un ligero cambio porque el ángulo de la cámara te hace notar que uno se ve un poquito más virado. Sí, es verdad. Por eso es normal. Todos los duendes se ven un poquito más girados por el ángulo de la cámara. Eso es normal. Pero si te das cuenta, solo uno no respeta el ángulo de la cámara, que es el naranja con el gorro verde. Porque ese, mientras en el original está mirando hacia la izquierda, en la foto está mirando hacia la derecha. Totalmente diferente. Esa foto la tomé porque ni yo mismo la entendía. O sea, me rayó la mente totalmente. Porque cuando estaba tomando fotos, dice, pero, o sea, está raro. O sea, hasta lo movió, si no me equivoco. Hasta lo movió porque dice, así no se ve, pues. ¿Ya? Y le tuve que tomar el video y la foto para poder tratar de entender qué es lo que sucedió allí. Para que te des cuenta que a veces son pequeñas, sí, travesuras que hacen, ¿eh? Si te das cuenta, mira, aquí lo mueve. Mira, lo movió un poco más. Y mira, en la foto está totalmente girado. Mientras aquí está hacia la derecha, acá está mirando hacia el centro. Este está como que poquito más, menos girado al parecer. Pero en la foto sí distingues que está totalmente diferente. Mira, tú le puedes decir ilusión óptica. Ok, te la entiendo hasta cierto punto. Porque yo trato de verle la posibilidad de que eso suceda. Pero si te fijas, todos están mirando en un ángulo que coordina con el ángulo de la cámara. O sea, en otras palabras, los demás están posando para la cámara. Pero eso viene a ser una travesura de parte de él. Ajá. ¿No? O sea, como una especie de juego, como cuando, ajá, los niños quieren tomarle la foto y te miran para todos, ajá, lados. Ajá, exacto. Porque el mientras aquí está mirando hacia la izquierda, en la foto te aparece hacia la derecha. Entonces es como una forma de bromear, de burlarse de ti. Entonces, bueno, ahorita vamos para un corte, ¿no? Y regresamos, ya regresamos con más. Exacto. Thank you.
Sácale el máximo provecho a tu celular y Smart TV, disfrutando de los mejores contenidos de televisión por internet, las mejores series, dibujos animados, los partidos más emocionantes de la temporada, los mejores goles y atajadas. Todo esto en un solo paquete con los precios más bajos. Con estos canales hicimos un home run. Comunícate con nosotros por el interno y nuestros asesores se comunicarán contigo. Sácale el máximo provecho a tu celular y Smart TV. Disfruta de todos los partidos de la Liga 1 de Perú, de la categoría Primera A de Colombia, de la Primera División de Argentina, de la Primera División de Chile, de la Primera División de México, de la Serie A de Ecuador, de la Primera División de Uruguay, de la Primera División de Costa Rica y de todos los demás países de América, así también como fútbol europeo y las mayores competiciones deportivas del mundo. Todo en vivo y con la mejor calidad de imagen SD, HD, Full HD y 4K. Pídenos una demostración gratis y sin compromiso y disfruta de todo esto y mucho más. Hola, ¿qué tal, mi público querido? Quiero invitarlo para todos los domingos. Un programa muy especial. Un programa donde ustedes van a encontrar algo al otro lado. Cosas paranormales, de terror, de suspenso. Cosas que ustedes no saben qué pasó aquí, pasó allá y vaya. Así que ya saben. Todos los domingos, espéralo en Al Otro Lado. Hola, ¿qué tal, mis gordos chichiricosos hermosos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Quiero invitar a nada más y nada menos que a toda esa bonita gente a un show espectacular donde va a estar el cómico Fonny, va a estar la Polilla y va a estar un chico suave. Su servidor, lo vemos en la cancha del Mundo el 29 de julio. No faltes, el show humorístico. Va a estar esta niña ahí tomándose fotos con todos ustedes. Así que ya sabes, pilas, nos vemos. A ti, mi gordo hermoso. Pilas, nos vemos. ¡Chao! ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. Producción audiovisual 24/7, contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. Yo te quiero preguntar algo, Luis, que no sé, estoy con una duda. Es verdad, a veces uno quiere un duende para diferentes tipos de suerte, salud, dinero, etcétera, etcétera. Pero no se resiente el duende, o qué me pasa si yo ya no quiero el duende que tengo en mi casa. ¿Lo boto o tengo que traer una persona encargada especial para que haga algo, para que... O sea, no sé, me da miedo que se resiente y me vaya a jalar la pata a medianoche. A ver, aquí hay varias cosas que puedes hacer. Hay mucha gente que dice, lo llevo al cementerio. No hagas eso. Eso, no.
he visto no solamente duendes en el cementerio, o sea, duendes así tal cual, pues, ¿no? Sino también estatuas de la Santa Muerte, un montón de cosas ahí en el cementerio. Y las han dejado botadas. Pero, ¿por qué? Porque dicen, ya no voy a trabajar con esta entidad y las dejo ahí. No. Primero, lo más probable es que te hayas cambiado de religión, no puedas atenderle bien, o ya no creas en esa entidad, por A o B motivo. Pero eso no quiere decir que porque ahora ya no creas en esa entidad o no quieras tenerla, no te haya sido de provecho antes. Si ya te estoy diciendo que le tienen que atender como amigo a esa entidad, ¿cómo sería ese amigo? ¿Cómo se sentiría ese amigo que si tú lo botas en el cementerio o a la basura, peor aún? Se sentiría mal. Ahí sí vas a tener un problema. Problema porque él va a querer desquitarse. O sea, es como es la verdad. O sea, si yo tengo un amigo y le hago esa situación, obvio que va a haber un resentimiento de parte de mi amigo hacia mí y quién sabe qué me puede hacer cuando me vea en la calle. Pero ¿cuál sería entonces lo más fundamental para yo ya no tener esta entidad en mi casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácil. Primero tienes que decirle a la entidad: muchas gracias por lo que me has dado, muchas gracias por esto, te agradezco tanto, pero tengo este motivo por el cual no puedo seguirte atendiendo. Ese es lo primero. Tengo este motivo por el cual no puedo seguirte atendiendo, muchas gracias, pero yo te voy a dar a alguien. Y entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una de estas entidades y yo sé que alguien dice: ay, yo quisiera una Santa Muerte, por ejemplo. Yo quiero un duende, por ejemplo. Entonces yo voy y le digo: ¿quieres un duende? Mira, yo tengo, este era mi duende. Yo ya no lo quiero por mi motivo. Te lo obsequio. Ahí no va a haber ningún resentimiento. Claro, es como un traspaso. Exacto. Ya, claro, es como quien dice, bueno, esta persona estuvo viviendo conmigo, ahora quiero que viva contigo. Exacto, y tú sabes que esa otra persona va a aceptar con mucho gusto, porque más que nada es regalado. Por eso es que dicen que los duendes no se compran, sino que tienen que regalártelo. Mentira. Si tú sientes la necesidad de comprártelo, te lo compras. Pero un duende regalado ya viene con una energía y una carga espiritual. Por eso es que dicen que es mucho mejor. Pero es lo mismo, es lo mismo. Vamos con un video. Escucha, hágale suavecito. Espere, no, vamos. Hágale. ¡Corre, mi madre! Escucha, hágale suavecito. Espere, no, vamos. Imagínate que esto me salió a las 3 de la mañana. O sea, a ver, el video me salió a las 3 de la mañana. Ah, eso sí, pensé que a ti te había salido. No, el video me salió a las 3 de la mañana y yo duermo totalmente oscura. Entonces, imagínate que ya no puede dormir. O sea, ya no puede dormir para nada. Pero tú qué, a ver, según lo que tú estás viendo, ¿tú qué crees? ¿Que es real o no? Bueno, tiene muchos factores. A veces puede ser real como puede ser mentira. Tú sabes que ahorita con la tecnología hay mucha gente que por ganar seguidores hace las cosas. Pero si nos fijamos bien, o sea, ¿qué? El pana tuvo que vestir a un duende, a alguien, y treparlo allá. Porque si vemos azotea. Eso, es claro. Es una azotea eso. Sí, entonces hay mucho, muy difícil de creer eso de ahí. O sea, una rata enorme. No, pues sí tiene forma de una cabeza humana. Tiene forma de una cabeza humana, el rostro más que nada. Pero, como tú dices, ¿no? Es ahora por tener muchos más seguidores, muchos más likes, muchas más vistas, se hace de todo un poco. Yo la verdad estoy con mis dudas, la verdad estoy con mis ciertas dudas, pero el video se ve real.
No creo que, no digo que lo sea. Se ve real hasta cierto punto, porque no es la típica donde está todo pixeleado, donde no se ve nada. Aquí se ve segundos, pero se ve algo. Se ve que es un celular. Ajá. Es diferente cuando tú haces con una filmadora, ajá, o una cámara, una mejor producción, y, o sea, y tampoco hay partes oscuras. Porque, exacto, cuando haces una producción también utilizas luces cuando, claro, está oscuro. Ajá. Te parece que este es de un celular. Acá, que está, acá es pasa? Como que acá es como que ahorita empezó. Bueno, ahorita, bueno, si nosotros nos empieza a sonar, podemos grabar mejor porque tenemos las cámaras aquí adelante. O sea, cámaras. Ya, y tenemos luces. Pero allí es como de sonó y vamos a ver qué pasa, porque puede ser alguien que se está queriendo meter. Y vamos a ver qué sucede. Ya, eso es lo que se me intuye en ese momento, que sucedió. Pero todavía tengo ciertas dudas. O sea, estoy entre que sí, que no, que sí, que no. Vamos a otro video. Esta es la infame historia del vuelo 011 de Saeta. El domingo 15 de agosto de 1976, sale desde Quito con destino a Cuenca en un viaje de 45 minutos, el vuelo 011 de Saeta, con 4 tripulantes y 55 pasajeros a bordo. Todo parecía estar bien. La última comunicación del avión daba cuenta de que estaban sobrevolando Ambato sin ninguna novedad. Sin embargo, y de manera repentina, se perdió la comunicación. A partir de ese momento, todo se vuelve confusión e incertidumbre, ya que nunca se reportó una falla técnica, ni tampoco hubo un solo testigo que haya visto algo. Ante los incesantes cuestionamientos de los familiares, la respuesta siempre fue: no sabemos nada. Las autoridades entonces organizaron un operativo de búsqueda por aire y tierra. Una vez más, sin resultados positivos. Se barajó la posibilidad de que el avión había sido secuestrado por la guerrilla de las FARC. En su desesperación, algunos familiares habrían acudido a una bruja, quien les habría asegurado de que el avión se encontraba estrellado en las nieves perpetuas del volcán Chimborazo. Pese a los esfuerzos, nunca se encontró nada. Sin embargo, 27 años después, en octubre del 2002, los montañistas Pablo Chiquiza y Flavio Armas subieron por una ruta nunca antes explorada del Chimborazo. Se encontraron con los restos del avión y con los cuerpos de las víctimas en perfecto estado de conservación, considerando la temperatura del lugar. Es entonces cuando la historia toma un giro inesperado y desagradable, ya que los montañistas, como es lógico, acudieron a las autoridades para reportar su hallazgo. Sin embargo, no fue sino hasta 4 meses después en que los militares anunciaron al país el increíble hallazgo. La razón de la demora, según ellos, era que primero debía enterarse de esa noticia el presidente de la República, en ese entonces el coronel Lucio Gutiérrez. Sin embargo, el entonces periodista de Teleamazonas, Bernardo Abad, aseguró que los militares intentaron venderle la exclusiva, a cambio, naturalmente, de conseguir algún rédito económico. Debido a las condiciones del terreno, nunca se pudo recuperar los cuerpos, y permanecen ahí, a la vista de los exploradores que pueden llegar hasta ese sitio. La condición climática los mantiene intactos, y el sitio ahora es considerado Campo Santo. Ok, a ver, ¿por qué motivo lo traje a colación esta de aquí? No tiene obviamente nada que ver con los duendes, sino que quiero ir cambiando un poco ya hacia lo que vamos a hablar acerca del triángulo, ¿no? Resulta que aquí en Ecuador también han existido accidentes aéreos. Creo que era Tame, creo que era el Saeta, perdón, Saeta, creo que ya no existe Saeta. A ver, según lo que he estado investigando, siempre habían este tipo de problemas, que se caían los aviones porque no tenían buenas condiciones, no se hacían las reparaciones y bla bla bla. Pero que resulta que nunca había sido un accidente tan grave como este. El detalle está en que no se sabía dónde estaban, porque simplemente dejaron de tener contacto. O sea, estaban como ahorita hablando, dialogando con Torre, y cuando de repente, mudo. Desapareció todo del radar, porque ellos mantienen también una ruta. Ajá. Y de un momento a otro desaparece el avión así, de la ruta, la comunicación, como cuando te quedas sin señal en el celular y no, ajá, puedes llamar. O el GPS se perdió. ¿Cuál es el detalle aquí? Todo el mundo
todo el mundo buscaba en el Chimborazo dónde cayó, ¿ok? Pero no encontraron nunca nada. Y la bruja, que según tengo entendido, esta vidente, al parecer ya falleció, fue hace más de 27 años, ella era de Cali. La noticia se hizo un poquito viral, digámoslo así. Y ella aseguró que estaban en el Chimborazo. Mucha gente decía, obvio, porque fue donde más o menos se perdió la comunicación. Pero lo que sucede es que la comunicación se pierde en un lado del Chimborazo. A ver, el volcán circular. O sea, la base circular, semicircular. Pero ellos no aparecieron donde deberían de haber caído. Aparecen de otro lado. Es como, te explico, es como que tú cojas una ruta. Sabes que tienes que ir por esa ruta. Hay una línea trazada. Ya. Pero ellos no aparecen en el lapso que se pierde en ese hueco, no aparecen en esa línea, sino que aparecen de otro lado. O sea, hasta tienen que haberse dado cuenta a la torre de control de que el avión cogió otra ruta. Ni eso se dieron cuenta. O sea, es como que hayan cogido como un hueco de gusano, un hoyo de gusano, tú, y salió por el otro lado. Es más o menos para que entiendan cuánta distancia es, que de diferencia, más o menos unos 50 a 60 kilómetros de distancia. Es bastante la distancia. Es más o menos decir, desde en Guayaquil, el Guasmo, se supone que pongamos, un carro se accidentó en el Guasmo y resulta que aparece acá en Flor de Bastión. Claro, pues tú sabías que hasta último estaba en el Guasmo, buscaste en el Guasmo y de un momento a otro aparece por otro lado. O sea, que lo trasladaron con restos y todo. Ya, eso, para que entiendan que... ¿Cuán raro es? La distancia, demasiado. Es demasiado grande, que es de un lado a otro de la ciudad. Y dirán que estoy exagerando, pero el volcán Chimborazo es uno de los más grandes del mundo y uno de los más altos. ¿Ya? Entonces, es mucha distancia porque se lo encuentran a ciertos costados. Es triangular, sí. Pero... el Triángulo de las Bermudas, ya. Pero la distancia en la que se encuentra es mucha, mucha la diferencia. Vamos con, ahora sí, con el Triángulo de las Bermudas. ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron Naufragio del Oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro.
sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías, olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones.
Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy, hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la Depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la Depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. De esto, el Triángulo de las Bermudas. Claro. Inclusive, esto de aquí es de Charles Berlitz. Este libro de aquí es de Charles Berlitz, que es una eminencia en cuanto a la temática paranormal, no solamente con el Triángulo de las Bermudas, sino con el tema OVNI. Y por eso mismo es que aquí lo podemos ver, que ahí está, muy bien, ahí está. Tiene un ovni ahí, bueno, lo que llamamos platillo volador, un ovni, ¿no? Como referencia a los avistamientos supuestos que hay allí. Ahora, voy a ser muy enfático en esto. Yo no asevero nada, pero tampoco digo que no. Estábamos viendo acerca de lo que había visto el señor Cristóbal Colón. Y sin lugar a dudas, yo tengo el libro, si pueden ver en la página de TikTok de Al Otro Lado, ustedes van a ver que leí dos de los de las anotaciones del diario de él. Él, en sus anotaciones, yo tengo el libro de las anotaciones del diario de la travesía del viejo mundo al nuevo mundo, de España hasta acá América. Y él primero tiene un encuentro en un lugar que se llama el Mar de los Sargazos. Los sargazos son como unas algas marinas muy grandes que en su debido momento provocó mucho problema porque hacía que se atasquen los barcos. Entonces, ¿qué resulta? Que esto es un tema que da mucho que pensar, pero vamos ahorita a un corte.
Sácale el máximo provecho a tu celular y Smart TV, disfrutando de los mejores contenidos de televisión por internet, las mejores series, dibujos animados, los partidos más emocionantes de la temporada, los mejores goles y atajadas. Todo esto en un solo paquete con los precios más bajos. Con estos canales hicimos un home run. Comunícate con nosotros por el interno y nuestros asesores se comunicarán contigo. Sácale el máximo provecho a tu celular y Smart TV. Disfruta de todos los partidos de la Liga 1 de Perú, de la Categoría Primera A de Colombia, de la Primera División de Argentina, de la Primera División de Chile, de la Primera División de México, de la Serie A de Ecuador, de la Primera División de Uruguay, de la Primera División de Costa Rica y de todos los demás países de América, así también como fútbol europeo y las mayores competiciones deportivas del mundo, todo en vivo y con la mejor calidad de imagen SD, HD, Full HD y 4K. Pídenos una demostración gratis y sin compromiso y disfruta de todo esto y mucho más. Hola, ¿qué tal, mi público querido? Quiero invitarlo para todos los domingos. Un programa muy especial. Un programa donde ustedes van a encontrar algo al otro lado. Cosas paranormales, de terror, de suspenso. Cosas que ustedes no saben qué pasó aquí, pasó allá y vaya. Así que ya saben. Todos los domingos, espéralo en Al Otro Lado. Hola, ¿qué tal, mis gordos chichiricosos hermosos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Quiero invitar a nada más y nada menos que a toda esa bonita gente a un show espectacular donde va a estar el cómico Funny, va a estar la polilla y va a estar un chico suave. Su servidor. Lo vemos en la cancha del Mundo el 29 de julio. No faltes el show humorístico. Va a estar esta niña ahí tomándose fotos con todos ustedes. Así que ya sabes, pilas. Nos vemos. A ti, mi gordo hermoso. Pilas, nos vemos. ¡Chao! ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. Producción audiovisual 24/7, contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. En sus profundidades está sumergida una civilización. La ciudad perdida estaría habitada por sirenas. Otros misterios son los atajos de espacio-tiempo, más conocidos como agujeros de gusano. Y esta teoría sería la explicación a la desaparición de tantos aviones. También se dice que habitan criaturas monstruosas, como el Kraken. ¿Tú qué opinas de esto?
Teorías del Triángulo de las Bermudas. A ver, primero que nada, el Triángulo de las Bermudas es muy controversial, debido a que hay muchas cosas. No solamente el hecho de que hay mucha gente que afirma que hay mucho, que hay cosas allí. Algunos, ¿sí?, hablan de agujeros de gusano, otros viajes en el tiempo. La ciudad perdida de la Atlántida. Exacto. Otros también hablan de que es algo natural, o sea, hubo cambios climáticos desconocidos, como tú sabes, y por ende hubo esa pérdida de aviones. Ahora, exacto, también con tanta tecnología que hay, mejor infraestructura en tanto en aviones como barcos, ya no hay esas pérdidas como la había antes. Entonces, de verdad es un tema muy controversial y muy largo de poder discutir para el Triángulo de las Bermudas. Exactamente. Inclusive aquí es una fotografía, si es que me la pueden ponchar, acercar. A ver, ahí. No creo que se pueda ver muy bien, pero les explico de qué se trata. Es lo de una leyenda maya que relata que existió un territorio en el mar territorial, el mar oriental, destruido por un cataclismo y hundido bajo las olas. Las tradiciones amerindias le llamaban a este lugar Aztlán o Aztlán, o nombres similares que recuerdan a la Atlántida. Recordemos que la Atlántida era una civilización que se encontraba debajo del océano Atlántico. ¿Sí? Por eso se llama así. O sea, se dice el océano Atlántico porque eran territorios de la Atlántida. ¿Sí? Eso siempre se lo había dicho. Pero supuestamente los mayas ya decían que había un lugar que se llamaba Aztlán o Aztlán. Y ahí te dan a entender que hay algo mucho más anormal, que hay cosas que no son como se supone que deberían de ser. Y antes que me olvide, voy a mandar unos saludos. El día de hoy mando saludos a Suanet Carolina, que es una de las personas que nos preguntó la semana pasada acerca del tema de los duendes, y por eso este programa para ti. También a las personas que están conectadas en este momento, que son algunas de las personas, si me pongo a leer todos no voy a terminar, son algunas de las personas que estuvieron en la feria de emprendimiento de la semana pasada y que también estaban interesadas por el tema de los duendes. Ahora, el Triángulo de las Bermudas, como estábamos viendo, Cristóbal Colón pasó por allí. Y no solamente que vio algo allí, sino dos cosas. Primero, lo que parecía ser una estrella, una luminiscencia al fondo, pero que era una luz irradiada en la noche. Y la segunda, a ver, no, la que acaba de decir fue la segunda. La primera fue algo que salía del mar, ¿sí? Una luz que salía del mar y fuego y volvía a caer y volvía a salir. Algo que se le llama OVNI. ¿Has escuchado el término? No, primera ya vez que lo escucho. El término OVNI, ese sí lo hemos escuchado. Sí. Objeto volador no identificado. El OVNI es un objeto submarino no identificado. Yo tampoco lo sabía. Mira tú, ¿no? Ahora, yo tampoco lo sabía hasta que me puse a investigar el tema de Cristóbal Colón. Y resulta que ese es uno de los primeros datos acerca de OVNIs, históricamente hablando y fechado en un libro. O sea, eso aparece en un libro original de Cristóbal Colón. No es que es un libro como este de aquí, que es una investigación, no. Una persona que escribió, yo vi esto. Así. Entonces, que resulta que eso fue una de las primeras cosas que se vieron.
Luego de esto sucedieron muchos acontecimientos, pero para qué redundar en algo que ya acabamos de ver. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de lo que es la Atlántida. En el segundo video que nosotros estábamos viendo, se hablaba o se veía algo, una isla. Recordemos una cosa, recordemos que las islas visibles se encuentran Cuba, Puerto Rico, las que están cerca, pero eso de allí es una isla, pero que está debajo del agua. Es que si tomamos en cuenta, según las leyendas, Atlántida era una isla, así más o menos, tomando para que la gente entienda, puede ser como las Islas Galápagos. Ajá. Están alejadas de cierto del territorio continental y que debido a los cambios climáticos hubo un subimiento de agua. Ajá. Entonces se tapó esta isla. Exacto. Y por eso quedó bajo el agua. Es como, por ejemplo... Desistir existió. Sí. Es como, por ejemplo, miren, Dios no lo quiera, pero tenemos algunas ciudades en el mundo, que en algún momento van a quedar bajo el agua. Una de esas es Venecia, que nosotros vemos, ay, qué lindo, que no son calles, sino que van en bote. Y se está bote. Viendo, porque año a año está subiendo el nivel. Exacto. Eso es de manera verídico. Está pero es que la gente dice, ay, qué bonito que le hicieron una ciudad y en vez de... No, era una ciudad, en serio, con tantos años se ha sumergido. Sí, se está sumergiendo, ¿ya? Entonces, va a llegar un momento en el que va a caer a pique. Guayaquil, sí, por el peso, nosotros, Guayaquil está rodeado, bueno, no sé si sepan, pero está rodeado de esteros, y en realidad la mayor parte de Guayaquil, más de la mitad de Guayaquil, debajo hay estero, hay agua, por eso es que cuando hay terremoto escuchas agua, ya, o sea, no es una ilusión, acústica. Ajá. Ya no lo es. Es real, porque debajo tenemos agua. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a caer y va a quedar la ciudad bajo el agua. Como o sea, se viene, como están diciendo con el efecto invernadero y todo lo demás, que el descongelamiento también de los polos, llegará un momento en que no solamente Guayaquil, sino muchas la Florida ciudades va a quedar bajo el agua. Sí, dicen que hay algunas islas que han desaparecido, pequeñas, ajá, algunas no habitables. Pequeñas que han desaparecido por el cambio climático, porque se eleva el agua. Entonces, lo mismo pudo haber sucedido. Porque recordemos algo, antes habían más nevados. Pasamos en la prehistoria por una época glacial. Entonces, yo sí creo que existió una isla allí. Porque, seamos sinceros, las Islas Galápagos tampoco es que es de ahorita. Las Islas Galápagos tienen alrededor de posiblemente unos 500 a 600 años, porque hay estudios y hay relatos que hablan de que las Islas Galápagos se formó por medio de una erupción volcánica, y esta erupción volcánica fue vista, una de estas erupciones fue vista por el abuelo de Atahualpa. O sea, y según tampoco dice, están. Científicamente está demostrado que la mayoría de las islas resultan de una erupción volcánica debajo del mar. Uh-huh. Ahora, si existió la Atlántida, tiene que haber existido. Porque nadie te habla de algo que no ha existido. Exacto. Existió en su momento y tiene que haber sido habitada por personas, tiene que haber sido una isla grande. Entonces hay recuerdos de eso. Y te digo una cosa, hay una teoría. No, o sea, esta teoría es un poquito loca, digámoslo así, pero hay muchas personas que lo creen y yo lo creo en cierta forma. Se supone, se rumora que cuando cae la Atlántida o cuando cae una isla, hay un cambio en otro lado del mundo y ese otro lado del mundo resultó ser las Islas Galápagos, o sea, cayó y acá surgió. Por ese motivo es que tú ves animales que no deberían estar. Ves pingüinos en las Islas Galápagos. Parece mentira, pero es verdad. Hay pingüinos. Es el único lugar en el mundo donde hay pingüinos y no les afecta el calor. Porque las Islas Galápagos es caliente. Son playas.
Ya, hay pingüinos que no existen en otros lados. Hay lobos de mar, hay piqueros patas azules. Los que sepan algo de biología saben que el color azul es uno de los colores más difíciles de obtener en la naturaleza, porque no te puedes camuflar con ese color. Entonces, estos seres raros, estos seres extraños, se supone o se dice que llegaron de un sitio y que llegaron de un sitio ya acoplados y que van hacia acá y ahí se quedan. Porque era el lugar más parecido a donde venían. Entonces, si te fijas en eso, tú dices, pues tiene sentido de que si acá cayó y acá resurgió, porque la naturaleza es sabia y le da un orden natural a las cosas. Que también hay personas o animales que buscan un hábitat parecido al donde ellos habitaban, o acoplarse a ese hábitat de ellos, su organismo. Y muchas de las veces también, tanto el ser humano como el animal, evoluciona también para adaptarse al hábitat al cual se han trasladado. Y antes de terminar, les digo una cosa, algo que no mucha gente sabe. No hay un solo triángulo de las Bermudas, hay dos triángulos. Y el otro triángulo no se llama obviamente de las Bermudas. El otro triángulo se encuentra justamente en la antípoda del triángulo de las Bermudas, para que más o menos entiendan lo que es antípoda. El universo, la Tierra es redonda, no redonda, es como una forma redondeada, pues no, una esfera, no elipsoide, creo que se le llama, sí, elipsoide, achatada por los polos. Y si tú empiezas a cavar, supongamos que se pudiera cavar por el triángulo de las Bermudas y llegaras al otro lado, no te vas a encontrar con unos chinos, pero te vas a encontrar en el Océano Índico, en un triángulo supuestamente, donde también ocurre este tipo de desastres. Por eso dicen que no es el único lugar donde ocurre este tipo de cosas. Eso ocurre alrededor del mundo. Así que no tenemos un solo triángulo, tenemos dos triángulos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Sus saludos y nos veremos el próximo domingo.